We are told around graves and monuments where shadowy phantom images that such soil produce have been seen, souls that have not been freed and purified, but share in the visible and are therefore seen. This etymology fits in the general demonstration of the persistence of the soul after death, in which Socrates claims that beings can be classified in two categories, the visible, to men or atom, and the invisible, to the eyeless. The body belonging to the former, the soul to the latter. However, we don't need to refer to the overall argument. As I will hopefully show, an analysis of the micro-context in which the etymologies for Hades appear in the Phaedo suffices to assess Plato's discursive strategies in the use of his tool. In the first passage, the body is considered as the visible part, and the soul is identified with the invisible part, to Hades. At the moment of death, the soul goes to a place akin to it, an invisible place, as Aum, called Hades for the very reason that men cannot see it. At the same time, the lifeless body, the still visible part of dead man, to Oraton, remains in the realm of the visible, and Oratokeimenon. In this context, Hades, in the sense of the underworld, is depicted not only as invisible, but also as noble, genaion, and pure, kataron. And the god Hades is qualified as good, agaton, and wise, phronimon. In this passage, therefore, the word invisible is positively marked, unlike in the previous. Let me turn to the second passage. I have underlined all the words referring to the dialectic between the visible and the invisible. This passage comes from a discussion about souls that have not purified themselves before death, and in the Phaedo this corresponds to souls of those who have not practiced philosophy, and have therefore failed to completely detach their soul from their body in their lifetime. These souls are afraid of the invisible and of Hades, to Aidus Tekai Aud. Notice that here the concept of the invisible to Hades and Hades, Ares, are linked by a double conjunction Tekai that underlines their common nature. Because of their failure to be purified from the body before death, these souls do not reach the underworld and remain visible on earth. They are seen, often, like ghosts and images, phantasma da edola, and they are blank, sioide, with all the negative connotations attached to this imagery that I have already pointed out. Living person can see orontai them for the very reason that they still participate in the visible to oratu. The second passage in which the etymology of Hades appear focuses on the fact that in order to access to the invisible, the soul should not be burdened by the weight of the body at the time of death. Those who are not purified and whose souls are bound to roam on earth are visible. It is the realm of the visible now which attracts all the negative connotations that were linked to the invisible beforehand. More precisely, in this passage, not only the traditional link between the invisible and Hades is accepted, unlike in the Praetorius, but it is also exploited as a persuasive tool in a context where Socrates needs to distinguish the visible body from the invisible soul. It is clear, therefore, that an etymology needs to be understood in relation with the argumentative context in which Plato uses it. In Phaedo and Decretius, the same etymology can be accepted or rejected. That depends on the type of argument Plato develops in the passage where the etymology appears. However, both solutions aim at demonstrating the same concept. Men should not be afraid of the underworld. At the same time, the reading of Phaedo can lead one to think that the second etymology proposed in Decretius, Eidos deriving from the to Eidenai, is in turn ambiguous. In fact, in the Phaedo, there is a continuous fluctuation about the meaning of Eidenai. For example, in this passage, whenever someone, on seeing something, realizes that which he knows as seen wants to be like some other reality but falls short and cannot be like that other since it is inferior, do we agree that the one who thinks this must have prior knowledge pro eidona of that to which he says it is like but deficiently so? We must then possess knowledge pro eidenai of the equal before that time when we first saw the equal objects
and realize that all these objects strive to be like the equal but are deficient to it. Here Socrates explains the theory of recollection and gives the example of the equal. He maintains that we must have proideia the equal, that means that we must have now but also seen the equal in a time before our lives. Information acquired by the senses, i.e. the sight of equal objects, reactivate previous knowledge of the equal in the process of recollection. The opposite between the knowledge through the body and the pure knowledge acquired by the soul is clearly established in the following passage that I cannot later on. In this passage, the body is the prison through which men are obliged to see the object during their lifetime, and the senses are misleading. If the body is an obstacle for intellection, real knowledge can only be attained without it. Therefore, Hades becomes the place where perfect knowledge becomes possible, because the soul can finally see and know Eidenai without the intermediation of the body. Finally, let me draw some conclusion from the argument I've been building. First, this analysis illuminates the role of etymology in Plato as a form of argumentative discourse. The etymology Hades invisible is accepted in the field and rejected in the Critias because Plato deploys etymology according to his argumentative needs. Second, the parallel reading of Phaedo and Critias give insight into the relation between Phaedo and the cultural context it engages in dialogue with. In particular, in the Phaedo, Plato reverses the beliefs of his time on two major points. First, he presents the invisible as something noble and beautiful that is a reversal of the imagery of his time. Second, he has made Socrates affirm that the invisible with a capital I, that is the place Hades, is the place for excellence of sin and therefore of knowledge. Thank you. The way Socrates meets his end is a deos, without deos, without fear. In the Cratylus, do you have only phobos or do you have deos as well? Do you have fear in the Cratylus? Is there any indication of that etymology in the Cratylus context for deos and a deos for fear? Okay. Do you prefer French or Italian? French. I would Ok. Si j'ai bien compris, vous demandez que si dans les Cratyles il y a une suggestion de cette étymologie, enfin de ce jeu qu'il fait après dans les Phédons, si j'ai bien compris. Enfin, ça je ne sais pas, mais moi ce qui m'intéressait en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai étudié ça, c'est que une étymologie, c'est toujours comme un petit récit très contracté. Qui circule. Et donc, si, peut-être c'est un renversement, encore une fois, de cette peur que les gens ont. Mais, ok. And perhaps it is Phobos in the Cratylus because he doesn't want that argument there. So, d'accord, ok. Thank you. I do not agree with your translation of Horaton topos or topos ides as underworld. In fact, topos never can mean world in Plato and in ancient Greek literature. There is no occurrence in the Phaedo of cosmos in the sense of world. And indeed, in the final myth of the Phaedon, Socrates says that the people live in the hollows, oietai, that there are two or more heavens, but it is only a belief.
There is no two words or ages can never mean underworld, in my opinion. What do you think about this? Can I hear you? So you disagree with the translation of which Greek word as the underworld? Topos aides. Topos aides? Okay, you never translated like that, but you mentioned, you have mentioned this understanding. You say it many times, underworld. Okay, but it's... okay, can I speak another language than English? Italian? But io penso che sia in... che sia indiretto il fatto che si riferisca all'Ade. Per esempio, quando qua dice... Aspetta, cioè in realtà questo luogo invisibile è l'Ade, perché l'Ade stesso significa invisibile. No, non ho capito qual è il... La questione è, non acho possibile concepire un topos aides come un mondo, non è un cosmos. Cosmos no feto aparece apenas duas ou três vezes e nem tem sentido de mundo, o sentido de adorno. De beleza, o adorno da alma, o verdadeiro adorno da alma. Então, no feto, sobretudo no mito final, como eu disse, os homens que moram nas cavidades, nas cavernas, né, Koilá, eles acreditam que há mais de um céu. Eles olham para cima e acreditam que aquilo é o céu. Mas, na verdade, o verbo que eles usam é Koiomai. Eles creem. Ok. Non ho capito molto bene il tuo argomento, va ma bene. Scusa. Se... Grazie. Prego. Any question? Bon, c'est pas une question directe sur votre texte, mais je me demande si ça. Allô, ça va. Mais je me demande si, d'ailleurs, que du niveau des étymologies, si on pourrait étendre cet étude au niveau des représentations, par exemple. La représentation de Sema, des Sema des morts, et le rapport visible-invisible, et la thèse du Soma-Sema dans les Fédon, si, c'est-à-dire étendre un peu. Ok, bah, ça, moi, je ne sais pas vraiment. Mais pour moi, le but de cette communication et de ce texte, pour moi, c'était tout simplement de montrer que des étymologies peuvent être. Elles sont pas vraies en elles, en elles-mêmes. Elles sont des moyens qu'on peut utiliser pour convaincre des gens et pour encapsuler dans un mot tout un monde et toute une croyance, comme un mythe. Une fois qu'un mythe est né, après les gens, ils les suivent et ils croient à ces mythes. Et à mon avis, c'est ça. Peut-être on pourrait, enfin, il faudrait étudier la question, mais on pourrait dire la même chose de n'importe quelle étymologie, comme de n'importe si. Voilà. Mais vous restez dans ces niveaux étymologiques et pas forcément dans des niveaux de représentation qu'on peut tirer du corps du mort, du rapport visible-invisible. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, tu dis représentation. Enfin, je ne comprends pas. Parce que, par exemple, dans le Fédon, c'est parce que dans le Fédon, il y a par exemple la thèse Soma-Sema. Et le Sema, c'est en autre sens du mot, c'est le Sema des morts. Oui, c'est, oui, c'est le signe visible de quelque chose d'invisible. D'accord. Ah, tu parles d'appliquer cette thèse à cette autre étymologie. Mais au niveau plutôt des représentations. D'accord. Des représentations culturelles, par exemple celle de Sema des morts, qui est le signe visible
de quelque chose d'invisible d'accord, qui est le d'accord. mort. D'accord, je vois, peut-être. Faudrait... Merci. Our next speaker is Natalia Rubniz. She is a graduate in humanities of the Universidad de Montevideo, and she has a master's in philosophy from the Universidad de Estadual de Campinas. The subject of her thesis was the Platonic theory of a tripartite soul in the Republic, and her present subject of her doctoral dissertation is the existence of epistemological, moral, and political pessimism in the Republic of Plato. Buenas tardes a todos. Bueno, quería primero agradecer a Gabriel, a Alia, también a los chicos del staff que han sido tan prestativos y atenciosos desde el comienzo. También quería avisar que lo que voy a leer no es lo que está en el libro de Full Papers. Para los que están conectados, el texto está en mi perfil de academia.edu, es el último, se llama La duda de Sócrates. Me pueden buscar en academia.edu por mi nombre, Natalia Costa, no Natalia Rumiz. Y bueno, eso también es una manera de decir que se trata de un trabajo que está en andamiento y lo que voy a presentar no es nada definitivo, no hay conclusiones establecidas muy rígidamente. Y bueno, voy a leer entonces la versión que está en academia.edu. El objetivo de mi presentación será ensayar algunas tentativas de comprensión de ese peculiar ejercicio de la poesía en el sentido popular del término, demo de musiquén, al que Sócrates se aplica en los días previos a su muerte, así como de la explicación, o mejor, de la justificación, que ofrece a sus compañeros de tan desusada práctica tal como Platón la presenta en el Fedón. El pasaje en cuestión se encuentra hacia el comienzo del diálogo. A pesar de la proximidad del fin, Sócrates se mantiene en un ánimo tranquilo, irradiando la calma del hombre moderado y sabio. El contraste entre su serenidad y el estado de excitación de sus interlocutores, en especial de Apolodoro en 59b, es notable. Estando los detalles de la ejecución combinados, el carcelero afloja las cadenas y Sócrates aprovecha para reflexionar sobre el placer y el dolor. Enseguida sucede el hecho que llama la atención, un hecho que parece de alguna manera desafiar la augusta tranquilidad del maestro. Por boca de Cebes se expresa la demanda de los poetas, quienes exigen una explicación, perplejos al enterarse de que Sócrates se ha dedicado a tan corta distancia de su ejecución a la poesía popular, que otras veces durante su vida había criticado con tanto ahínco. Para justificar su conducta, Sócrates relata haber sido interpelado por una voz en los sueños, una voz cuyo mensaje había recibido otras veces en la vida e interpretado de una manera que ahora se le revela inadecuada. Sócrates se declara así presa de una instancia de vacilo, de un titubeo. Finalmente, temiendo haber cometido una falta para con los dioses, se aboca a la poesía, como que para redimirse de tal falta. El mensaje recurrente de los sueños reza lo siguiente: «Oh Sócrates, musiquen poien caiergasu». Sócrates, haz música, trabaja en ella. 60e en el Fedón. No sin una cierta complacencia, hasta entonces Sócrates había interpretado que se trataba de un mensaje de aliento, que lo instaba a perpetuarse en el empeño que ya se encontraba realizando. Como los espectadores apoyan a los participantes en las carreras, la voz en sus sueños lo exhortaba, creía,
a continuar el ejercicio de la filosofía, desde que siempre había resultado claro para él que la filosofía era la megistes musiques. La filosofía era la megistes musiques. Sin embargo, en el contexto dramático del Fedón, lo invade la sospecha de haber errado en su apreciación. Más específicamente, lo invade la duda de que la voz en sus sueños estuviera instándolo a dedicarse a aquello que ordinariamente es llamado de música, 61A. Así, sabiéndose filósofo y no creador de mitos, Sócrates toma prestadas unas fábulas de Sopo y las pone en verso y compone un himno a Apolo. De esta manera se libra del escrúpulo y retoma en paz su tarea predilecta, abocándose enseguida a una crítica del suicidio, embarcando luego en el gran asunto del diálogo, la inmortalidad del alma. En el draft anterior, en el que está en el libro de Papers, consideramos una opción interpretativa bastante ingenua, si se quiere, pero de todos modos posible. Tal lectura, que avanzó por carriles paralelos a los nietzscheanos, evocaba, por un lado, un Sócrates racionalista, el crítico empedernido de la poesía de República, por ejemplo. Y por el otro lado, al preguntar por la naturaleza de esta poesía en el sentido popular del término, en el draft anterior pensamos que esa poesía en el sentido popular del término podría referirse a aquella justamente criticada en República. En la República, de hecho, Sócrates propone una supervisión de la música y una faena selectiva, basada en una apreciación crítica rigurosa de la poesía en sus expresiones más tradicionales, Hesíodo, Homero, Esquilo, etc. Sócrates es en este contexto, como se sabe, bastante severo en su apreciación. Por un lado, deja en claro cómo no debe ser la poesía, tachando como portavoces de la inmoralidad y propiciadores del vicio largos trechos de las obras más paradigmáticas. Por otro lado, prescribe reglas para lo que resta y presenta una poesía subordinada a la función educativa, ajustada a una concepción de la justicia, el bien y otros nobles ideales semejantes. Sócrates acusa aquí, especialmente en el libro 3 de República, a los poetas tradicionales de promover la falsedad, de ser artífices de relatos acrílicos e inconvenientes, de relatos que inducen al error, 380c en República. Lo que Sócrates quiere es formar un ciudadano virtuoso, un ciudadano que no es dado al llanto y a los lamentos, 387, 388a. Ni es tomado por la risa, o la gula, o la lujuria, la cobardía, o la avaricia. En otras palabras, la propuesta tiene que ver con que todos los excesos deben ser desterrados, y también el acontecimiento artístico si los imita o los induce. La imitación debe ser atentamente vigilada, dada que en sí es un alejamiento de la verdad e inocula el hábito con facilidad. En República es quizá más nítido que en cualquier otro lugar cómo y por qué Sócrates critica la poesía tradicional. La poesía tradicional se encuentra poblada de orgía e intrigas, mientras la poesía que él propone en República sobre esa hegemonía del proyecto educativo es diáfana, lúcida, moralizante. Por ello solicitaremos a Homero y a los demás que no se encolericen si tachamos estos versos, dice Sócrates, y se justifica. No porque estimemos que no sean poéticos y agraden a la mayoría, sino al contrario, porque cuanto más poéticos, tanto menos convenientes. 387b. Si en lo que toca al contenido, la poesía debe entonces en República expresar valores nobles y constructivos, aunque con esto se deje de lado lo que la hace agradable a la mayoría, en lo que respecta a la forma sucede algo semejante. Las pautas musicales para las creaciones sufren en el molde socrático una notable simplificación. Nada de ritmos excitantes o letárgicos en demasía. Todo, cito, en la misma cadencia y la misma armonía sin grandes variaciones. 397b. Si la música popular que el sueño recurrente del Fedón evoca equivale de alguna manera a la poesía tradicional como es considerada en República, la duda de Sócrates, o mejor su arrepentimiento, ¿podría acaso decir respecto a esa simplificación que acabamos de señalar? Sócrates reconoce que es necesario prescindir de aquellos elementos que agradan a la mayoría y purificar a la poesía, de modo que la poesía sea capaz de purificar el alma.
De nuevo, aunque con esto se pierda ese quid que hace a la actividad poética agradable para la mayoría. Quizá esta pérdida, este exilio en pro de la causa moral, sea lo que da ocasión del remordimiento que aflige a Sócrates en el Fedón. Durante toda su existencia, Sócrates realizó aplicadamente el esfuerzo por refrenar el carácter irracional de la realidad en general, del arte en particular, y al leer el pasaje del Fedón con la República en mente, uno puede llevarse a sospechar que lo que lo invade en su última jornada quizá haya sido la sensación de haber censurado no del todo justamente en ambos dominios, en el dominio de la vida y en el dominio del arte, un ámbito del ser y del quehacer que no merecía ser de esta forma aplacado. En esta línea, el escrúpulo del Fedón podría implicar la memoria de haber exiliado un elemento crucial de lo poético, de haber ejercido a su respecto una rigurosidad exagerada y que presentaba un costo muy alto. Yendo un poco más allá, en el draft que está en el full paper, nos preguntamos en esa primera instancia interpretativa, ¿acaso el escrúpulo del Fedón implica un fugaz recelo respecto a los límites de la naturaleza lógica, esa es una expresión nietzscheana, y de la potestad de esta naturaleza de constituir el cerne de la mejor vida y de la mejor vida posible y de la más deseable para el hombre? Sospechando entonces una respuesta afirmativa, imaginamos a Sócrates añorando por un instante mínimo aquel elemento lejano a la razón que él mismo había desterrado, al menos teóricamente, con el látigo implacable de la sobriedad y la moralidad. Sócrates de repente recuerda que, además de la filosofía, existe otro tipo de consumación musical, aquella tan cara al común de los griegos, cuya expresión más típica se halla en Homero y los otros, y respecto a la cual había sido tan duro. Tal vez la duda que lo invade y la blasfemia que se apura a remediar apuntasen a la sospecha de que no solo gracias a la inteligencia se realiza el hombre. Esta fue aproximadamente la primera impresión, las primeras ideas que surgieron al leer el pasaje en cuestión del Fedón. Una impresión sin duda llena de lugares comunes y de equívocos, pero como dije al principio, una interpretación al fin y al cabo posible. Pero el Sócrates que critica la poesía en República y la propia crítica a la poesía que se presenta en República no agotan ni la figura de Sócrates ni su modo de relacionarse y evaluar el ejercicio poético. De hecho, aunque en el Fedón Sócrates se separe de los poetas al reconocer que él mismo no es un creador de mitos, de lo cual sospechamos porque uno nunca sabe si Sócrates está hablando en serio o digo, siempre está hablando en serio, pero en fin, ahí en el Fedón reconoce que él mismo no es un mitológico. Tanto allí como en quizá todo el resto de los diálogos platónicos, nos encontramos que por boca de Sócrates se expresan notables y recurrentes imágenes poéticas, a cuya creación el personaje se aplica tan ardientemente como a la tarea especulativa y como parte de la tarea especulativa. Existe un talante poético magistral y explícito por parte de Sócrates. Y Sócrates no es, o no es solamente, aquel déspota racionalista que solo confía en la cadencia argumental del que habla Nietzsche. Con esto surge una segunda alternativa de interpretación del episodio del Fedón. Una alternativa que se centra ahora en el aprecio de Sócrates por la poesía. Aprecio que se revela, en efecto, en el hecho de que allí, en el Fedón, se considera a la filosofía como la música más excelsa. Esto podría significar que filosofía y música popular no se excluyen mutuamente y tal vez sugiera que la distancia entre ellas es una cuestión de gradación. ¿Será acaso el escrúpulo de Sócrates un temor a haber pecado por defecto en el sentido de haber dejado de lado una manifestación habitual de la poesía tan cara a los griegos? Y de haberse dedicado con una exclusividad excesiva a esa otra forma de música, esa música refinada, lejana y en gran medida extraña al oyente promedio, que es la filosofía. Sócrates infunde a sus propias construcciones poéticas densos contenidos conceptuales, como sucede en el propio Fedón, de hecho, por ejemplo, inmediatamente antes del pasaje que nos convoca, cuando al ser liberado de las cadenas, Sócrates reflexiona sobre el placer y el dolor y poetiza comparándolos a dos criaturas diferentes unidas por la cabeza.
Al hacer un ejercicio métrico con las fábulas de Esopo, ¿está Sócrates descendiendo de alguna manera al nivel del resto de los mortales, hablando, digamos, el lenguaje del pueblo, poniendo sobre la mesa la sabiduría popular y no aquella sabiduría filosófica que puede asumir una fórmula, una forma poética, pero cuyos contenidos son elevados y no inmediatos? Así, en fin, tenemos al menos dos interpretaciones posibles del pasaje del Fedón. Interpretaciones que entran en conflicto entre sí de varias maneras y que seguramente puedan ser acompañadas de otras interpretaciones igualmente contrastantes. Sin embargo, pienso que el carácter controversial que afecta a muchas de las premisas socráticas más características, así como a la propia figura de Sócrates, es una nota digna de ser conservada. Intentar reducir a la coherencia al personaje tan rico y multifacético me parece no rendir el honor merecido a la complejidad de su figura y su mensaje. Para cerrar y un poco para explicitar el segundo camino interpretativo al cual me siento más inclinada personalmente, para cerrar quisiera traer a la memoria una de esas tantas imágenes poéticas en las que, por boca de Sócrates, Platón expresa en República, de un modo genial, su visión respecto a la constitución del alma elaborada filosóficamente en el resto del diálogo. Se trata de la imagen ofrecida hacia el final del libro 9, en la que se propone modelar con el discurso una imagen del alma para que el interlocutor pueda captar la idea de fondo. ¿Qué clase de imagen?, pregunta Glaucón, y Sócrates responde: la de uno de aquellos caracteres que nos narra los mitos desde antiguo, como Quimera, Escila, Cerbero y numerosas criaturas que se cuentan reunían muchas figuras en una sola. Modela entonces una única figura de una bestia polícroma y policéfala, que posea tanto cabezas de animales mansos como de animales feroces, distribuidas en círculos, y que sea capaz de transformarse y de hacer surgir de sí misma todas ellas. Plasma ahora una figura de león y otra de un hombre, y haz que la primera sea la más grande, y la segunda la que le siga. Combina entonces estas tres figuras en una sola, de modo que se reúnan entre sí. En torno suyo, modela desde afuera la imagen de un solo ser, el hombre, de manera que a quien no pueda percibir el interior, sino solo el envoltorio externo, le parezca un único animal, el hombre. Cito este trecho porque me parece representativo del modo filosófico de hacer poesía de Sócrates. Se trata de una imagen compleja, donde el lector que está al tanto de la teoría del alma tripartita, que reconoce el lector que maneja la teoría del alma tripartita, es capaz de reconocer qué significan esos elementos con el que se diseña la imagen del alma. Quien conoce la doctrina del alma tripartita sabe que la bestia polícroma y policéfala se refiere a tal parte, el león a la otra, en fin. Quien conoce el valor filosófico es capaz de entender la imagen, ¿no? Pero al componer un himno a Apolo, estoy terminando, al componer un himno a Apolo y poner en verso las fábulas de Esopo, me parece que Sócrates no está barajando teorías filosóficas, sino que está hablando el lenguaje del pueblo. Al hacer esto, es decir, al descender por un instante de las alturas filosóficas y hablar el lenguaje de la mayoría, Sócrates estaría purificando su alma de ese deber sentido en la ocasión como incumplido. Gracias. ¿Oye? Vale. Voy a polemizar, lo siento. No es. ¿Voy a qué? A polemizar, o sea, como a decir, no estoy de acuerdo. Pero no es que precisamente polemice contigo. Casi diría que lo que quiero defender está siempre en minoría y, a mi modo de ver, muy injustamente. Voy a ejemplificarlo con la manera como has leído la llamada crítica de la poesía en La República.
La República es un diálogo que, como el Cármides, el Laques o el Eutifrón, pretende definir un tipo de areté, en este caso la dikaiosyne, la justicia, tiene en el fondo la misma estructura que esos mucho más simples, y es un diálogo aporético, es mucho más complicado, y entonces tiene una parte constructiva, y en esa parte constructiva dice en determinado momento Sócrates, vamos a construir con el logos una polis. Entonces, ¿para qué está esta construcción de la polis en el logos? Para que en esta polis podamos ver, definir, que se decidan bien en esta polis justicia e injusticia, y así podremos sacar qué es la justicia. Entonces, no absoluticemos lo que Sócrates hace, y no es que Sócrates y menos Platón estén en contra de la poesía, es que precisamente para poder definir bien, para que sea distinto lo blanco de lo negro, pues habrá que ir con mucho cuidado con la mímesis, porque cuando empezamos a mimetizar, si esto se parece pero no es, uy, ahí ya empieza a colarse un elemento de confusión que puede ser nefasto cuando se trata de definir. Entonces, eso es lo que quería yo decir, ¿no? ¿Por qué seguimos leyendo los diálogos de Platón como si fueran tratados? Son en principio ficciones, digamos, y cojámonos de su argumento y a partir de ahí lo que queramos. Gracias. Sí, no, coincido plenamente que lo que sucede en República y los demás diálogos, especialmente en República, creo que la idea de la justicia que se presenta justamente está no sé si subordinada, pero está en ese contexto de la polis que se quiere construir con una dirección hacia la virtud. Sin embargo, me parece que la lectura tradicional, una consideración de esa crítica, de esa tarea selectiva que se hace respecto a la poesía en República, medio que surge naturalmente al leer el pasaje del Fedro. No de manera extrema, me parece que no es justo, y en eso coincido con lo que usted está diciendo, absolutizar la cuestión. No, me parece que no es por ahí que conviene leer lo que sucede, lo que pasa en el Fedon con lo que pasa en República. Pero igual me parece que el contrapunto es nutritivo para iluminar un camino posible de entendimiento del pasaje del Fedon. Usted ha presentado muy claramente dos interpretaciones. ¿Me escucha? Que no está funcionando el micrófono, pero bueno, grita. Sí. Bien. Gracias. Bueno, usted ha presentado muy claramente dos interpretaciones de la relación entre la filosofía como la industria más grande, más extensa, y la música popular o de moda música. Uno según la cual son cosas muy distintas, y Sócrates, no sé, por unos días ha abandonado a filosofía para practicar la música. Y otro más interesante, yo creo, según el cual Sócrates sigue practicando la filosofía como forma de música. Pero en ese caso, si antes creía Sócrates que practicaba la filosofía como músico, y ahora practica la música de moda, ¿qué es la diferencia entre, digamos, su práctica de filosofía anterior y su práctica actual que encontramos en el Fedón? Sí. Me parece que justamente la explicación a eso
intenté desarrollar la segunda alternativa posible de entender el pasaje en el Fedon. Así, poniéndolo en palabras simples, me parece que la forma socrática de hacer filosofía poética o poesía filosófica tiene que ver, y por eso cité el pasaje, la construcción de la bestia polícroma policéfala, antes de ese momento, el poetizar socrático me parece cargado de contenido filosófico. En el momento en que él tiene la duda, claramente toman las fábulas de Sopo porque es un contenido accesible, digamos, para quien no está imbuido del contenido filosófico. Se trata de hablar el lenguaje del pueblo con ideas que también vienen de la sabiduría popular. Entonces me parece que esa es la diferencia clave, ¿no? El filosofar tradicional, vamos a decir, de Sócrates siempre viene a tona cuando hay algo muy complicado que por ahí argumentativamente no se puede expresar con eficiencia. Entonces esa es la poesía filosófica. Pero en el último día es como, a mí me da la sensación como, bueno, he estado toda mi vida preguntándome estas cosas tan filosóficas, tan profundas, y de alguna manera tal vez no conseguí comunicarme con el pueblo. Entonces voy a tomar lo que el pueblo está acostumbrado y voy a hacer ese ejercicio. En ese sentido. Gracias. ¿Se puede ver? ¿Qué es esto? ¿Se puede? ¿En portugués o en inglés? Portugués. Por favor, sí. É sobre o papel de Esopo na sua hipótese. Porque, de duas, uma. A mim me parece que quando Sócrates escolhe Esopo, como você disse, ele está escolhendo a sabedoria popular. E aí a pergunta é Sócrates concorda com as teses que Esopo defende? Porque, assim, o conteúdo dessa poesia que ele vai agora musicar é de Esopo. Então, é Esopo um filósofo em seu conteúdo e agora simplesmente tornar isso em verso? Ou Sócrates está fazendo uma coisa mais radical que talvez você possa sugerir, que é Sócrates resolveu propagar ou musicar um conteúdo com o qual ele não concorda, que seria uma sabedoria popular. Does anyone want me to translate to English? Just make a point. Just was it understandable to all? Okay. Go ahead, do it. If you want, translate. Okay. My question was about the role of Aesop in the argument. If Aesop should be, since Socrates, according to her thesis, chose Aesopos as the right content to be musified, to become music. So does he agree with the content in Aesop, or, and then he's in agreement to what she called the popular wisdom, or he doesn't agree with that? And he has another concept of wisdom, and then he's doing something very differently, which is putting into verses a content with which he does not agree. Obrigada, Carolina. ¿Puedo responder en español? Sí. ¿Cómo quiere? Bueno, no lo sé. No creo que pueda dar una respuesta definitiva para eso, pero me parece que no sería factible pensar que para Sócrates Esopo es filósofo, pero me parece que es muy sugestiva la elección de Esopo y que algo significa. No creo que él hubiera, se lo sabía de memoria, dice, utilizo Esopo porque me lo sabía de memoria. Si fuera, no creo que pudiera haber como una concordancia filosófica última conceptual con las tesis o las verdades populares que pone Esopo. Pero tampoco creo que si Sócrates no tuviera una concordancia mínima, hubiese utilizado Esopo. Entonces, alguna aceptación, y más por el hecho de que se lo sabía de memoria, que me impresionó mucho ese hecho. Otra cosa es que las fábulas de Esopo,
la forma de las fábulas de Esopo, y acá estoy justo leyendo un trabajo de un colega que va a presentar mañana, que es Lucas Suárez, que me iluminó mucho en ese sentido. Dice que el género literario fabulístico, de la manera que se expone en Esopo, se caracteriza por su extrema brevedad, su carácter alegórico, su intención moral y su manera de colocar las cosas sencilla. Entonces me parece que caía perfecto para remediar la culpa que Sócrates. Si es eso, no lo sé, yo realmente no conozco en profundidad, pero si es eso, era justo lo que Sócrates necesitaba para poder hablar la voz del pueblo. Natalia, muchas gracias. No sé si voy a plantear una pregunta, pero es con respecto a lo popular, la culpa de Sócrates, que no se hubiera podido comunicar bien, etcétera, y que en el último día de su vida, etcétera, hace cosas distintas. ¿Estarías tú dispuesta a extender tu interpretación de la presencia de la poesía al inicio al mito del final, donde se ofrecería también algo que pudiera gustar a la gente, persuadirlas más, etcétera? No, es una buena pregunta, muchas gracias. No lo sé, tampoco lo sé, pero creo que tal vez el mito del final sea bastante más complejo, indique caminos que no son tan accesibles popularmente, a pesar de tener un bias, a pesar de tener una connotación más accesible, pienso que tiene una carga filosófica más importante, más pesada, digamos. Entonces, inicialmente, tal vez mi respuesta sería no. No, hay mucho más allí, hay mucho más en el mito, hay mucho más que un ponerse en el nivel de la sabiduría popular. Pero no lo sé, creo que vale la pena pensarlo un poco más. Muchas gracias. Now we have Rodolfo Arde, who has a license in philosophy from the University of Buenos Aires. His thesis was a study on the anonymous in Plato, and he is a doctoral student, and his thesis is on the notion of self in Plato, and he is going to speak to us today on El Anonimato de Platón, un examen sobre la figura de la alicatuario anonimo con el Pedro. Thank you, Robert. Bueno, hola a todos. Bueno, hice un abstract en inglés que no está en el libro, que aprovecho a leérselos. El título sería Platonic Anonymity, An Examination of the Anonymous Hero in the Phaedo. This paper addresses the figure of the anonymous hero in the Phaedo. Having been present at Socrates' death, Phaedo relates the dialogue from the last days of the philosopher to Equecrates, an anonymous hero. The Plato's absence from the death scene makes us wonder how he's aware of the Socrates' last words. The story needs to justify the absence of Plato and the knowledge of the writer about the facts. For that reason, we think that the anonymous hearer represents the presence of the writer in the dialogue. To keep the verosimilitude of the story, someone has to tell to the writer the last conversation of Socrates in order to make plausible the reading. The dramatic vivacity of the dialogue makes us feel that the writer was present when Phaedo told the story, and like a syngrapheus, put the oral testimony into writing. We think that the anonymous hearer allows us to make a connection between the word heard and the word seen.
he's the fictionalization, he's the fictionalization of the writer, who took note of the narrator's knowledge. In the work we discuss the exegesis of the anonymous hearer as the reader of the dialogue from this clause, and we propose an alternative interpretation. Bueno, dicho eso, voy a comenzar con la lectura, que es un, está, en un momento abrevio una parte de la que está presente en el libro. Y dice así. Los estudios sobre el anonimato en Platón, inaugurados por Edelstein y Plass, han tenido un giro relevante a partir del trabajo de Declos. El aporte consiste en incorporar en los análisis del anonimato elementos de la narratología. De esa manera, la autora pudo examinar el caso del locutuario anónimo presente entre la audiencia del Cármides Lisis, República Parménides, entre otros diálogos. En el presente trabajo, nos proponemos retomar esta línea de lectura para intentar esclarecer la identidad del locutuario anónimo que, junto a Cuécrates, escucha la narración de Fedón. En 58D existen dos referencias a la presencia de al menos un personaje más entre los interesados en oír el relato de las últimas horas del filósofo. Cito, Ecuécrates, esfuérzate en relatarnos, Hemin, todo eso lo más precisamente posible, de no ser que tengas algún apremio de tiempo. Fedón contesta, bueno, tengo un rato libre e intentaré haceros, Hemin, el relato, porque al evocar el recuerdo de Sócrates, sea hablando o escuchando a otro, es para mí lo más agradable. Fin de la cita. El uso de los pronombres personales en plural dan cuenta de la presencia de al menos otro interesado, además de Cuécrates, en conocer detalladamente las últimas conversaciones de Sócrates. Según Declos, la figura del locutuario anónimo es un modo que tiene el autor de incluir al lector en la narración. Entre los narratarios se encuentran los lectores que tomarían la palabra en su debido momento, dice la autora. Quien encuentra en ese vosotros, virtual al que se dirige el relato, la marca en el texto de la presencia del lector. En este trabajo propondremos una alternativa a la lectura de Declos. Concebimos al locutorio anónimo y mudo como una manifestación del autor en el relato. Una de las modalidades que tiene el autor de representarse en un texto literario es la manifestación ficcionalizada, en la cual el autor puede introducirse en el universo por él creado como narrador, personaje o narratario. Esta clasificación, que da cuenta de las diferentes maneras en las cuales es posible representar al autor en los textos narrativos, corresponde a la semióloga argentina María Isabel Filinich, quien en su libro La voz y la mirada, teoría de análisis de la enunciación literaria, analiza los grados de presencia del autor en los textos a partir de la noción de autor implícito de Wayne Booth. En el caso del Fedón, creemos que existen razones para interpretar al locutorio anónimo como una ficcionalización del autor en tanto narratario. Antes de pensar la relación entre el relato de Fedón y la lectura del texto, es necesario tener en cuenta el entrecruzamiento entre oralidad y escritura, que forma parte del contexto en el cual se sitúan los diálogos platónicos. El uso de la escritura como herramienta para tomar registro de la palabra hablada se hace eco en la distancia que separa al escritor de los acontecimientos, alrededor de la muerte de Sócrates. Creemos que la figura del locutorio anónimo fundamenta el nexo entre la narración oral y su escritura, ubicando al escritor del diálogo como un personaje ficticio que opera de mediador entre ambas esferas lingüísticas. En el marco de la historia que presenta el diálogo, Ecuécrates está junto a otro personaje anónimo, escuchando directamente las palabras de Fedón. Es menester tener en cuenta un aspecto que caracteriza específicamente al Fedón, a saber, la explícita referencia a la ausencia de Platón, 59b, en el momento de la muerte de Sócrates. Entre la audiencia de Fedón podemos distinguir dos tipos de narratarios. Por un lado, Ecuécrates, que se caracteriza por tomar la palabra, incluso interrumpiendo en dos veces al narrador,
estas interrupciones, además de ser relevantes para organizar los momentos del diálogo, ponen en evidencia la existencia de dos niveles narrativos. Y por otro lado, un narratario silencioso, cuya escucha silenciosa le impide interrumpir la narración. El aporte de la narratología nos permite analizar esa distancia que separa el acto enunciativo de Fedón y lo acontecido alrededor de Sócrates a partir de la noción de nivel narrativo. Perdón. En los términos de narratología, la conversación entre Fedón y Ecuécrates se ubica en el nivel extradiegético respecto del diálogo entre Sócrates y sus interlocutores, que está inmerso en un plano diegético o intradiegético. Fedón le narra el diálogo de Sócrates a Ecuécrates y a un locutorio anónimo. ¿Acaso la ausencia del autor en los hechos narrados no sugiere que éste tuvo que oír el relato de Fedón? Sí, en la ficción de la historia, Platón estuvo ausente de las últimas horas conversaciones de su maestro. Tuvo que habérselas contado a alguien, a partir de lo cual escribe el diálogo. A propósito del uso de la escritura como herramienta para fijar el testimonio de un relato, resulta pertinente traer a colación una referencia a la escritura de diálogos socráticos expuesta en el Teteto. Allí la letra platónica revela el proceso ficticio, seguramente, de composición de un diálogo. Recordemos que Euclides es presentado como el escritor que tomó nota de la narración socrática sobre el diálogo que el filósofo mantuvo con Teodoro y Teteto, pero aclara que optó por eliminar las fórmulas que hacen referencia a la mediación del narrador, dijo, afirmó, para evitar la molestia de ir intercalando las palabras de Sócrates con esas expresiones. Por esa razón lo escribió sin las marcas narrativas. Si analizamos la forma del Fedón a la luz de esta revelación del Teteto, es lícito pensar la posibilidad de que en este caso el escritor del diálogo optó por transcribir el relato de Fedón tal como lo escuchó. De este modo se sostiene la verosimilitud del relato sostenido por una estructura narrativa en la cual el autor no presenció los hechos, pero sí el raconto de los mismos. Al situarse en el mismo nivel narrativo que Fedón, el alocutuario silencioso puede ser interpretado como el encargado de dar testimonio escrito de lo narrado, tal como aquellos escritores, sudraféis, encargados de tomar nota en los tribunales o en los relatos históricos. Ahora paso directamente a la sección que se titula El testigo. Como habíamos dicho, el relato de un diálogo sobre un acontecimiento que realmente tuvo lugar nos pone frente a la alternativa de considerarlo un testimonio legítimo o una construcción ficticia. Ante esta situación, de Clough se inclina por la segunda opción, interpretando los diálogos como bellas imágenes. Cito a de Clough. Imagen más que trazos escritos de diálogos. En este segundo caso, los trazos escritos, en efecto se presupone que estos diálogos han tenido realmente lugar y que Platón no sería más que el estenógrafo, más o menos infiel, de una práctica socrática oral. Fin de la cita. Es interesante resaltar la figura del estenógrafo que el autor incluye en su análisis, palabra con la cual podría traducirse el término sigrafeus, aquel encargado de tomar nota de testimonios, describir o escribir acontecimientos históricos. O dicho de otro modo, aquel encargado de convertir en imagen a la palabra dicha. Según nuestra interpretación, el escritor se hace presente en el diálogo bajo la figura del alocutuario anónimo y mudo, al modo de un sigrafeus, que toma nota de lo narrado. Hay varias referencias a esta figura en los diálogos, generalmente asociada a los que toman por escrito las propuestas en las asambleas, en Gorgias 451c, o testimonios en el marco legal en leyes, 858d o 953e. Sin embargo, a propósito de la narración de acontecimientos pasados, es en el marco de la historiografía donde la figura del sigrafeus queda asociada al autor. El nombre sigrafeus proviene del verbo sigrafo, cuyo significado a propósito del raconto de acontecimientos pasados consiste en, según Lobo, ordenar por escrito, organizar los acontecimientos en una totalidad. Este término ocupa un lugar relevante dentro de la historiografía
al encontrarse en la introducción de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Allí el mismo historiador comienza diciendo: Tucídides de Atenas ha tomado por escrito, sinégrafe, la guerra del Peloponeso y de los atenienses. Este uso del término, según Logo, sugiere lo siguiente. Sinégrafo señala que la guerra ha pasado toda entera en el relato, sin olvido, sin selección, sin que ningún sujeto haya operado ningún recorte. Desde la primera frase le da cuerpo a la tensión, de aquí en adelante abierta, entre el sujeto todopoderoso que instituye reuniendo y la intención de Tucídides de una escritura que se ocultará, efacerá, ella misma como acto productor. Fin de la cita. Este sentido del término que instituye un sujeto y al mismo tiempo lo oculta, con el objetivo de lograr el efecto de una exposición transparente, es lo que creemos que opera en la figura del locutorio anónimo como sinégrafeus. No consiste simplemente en contar cómo se desarrolla un acontecimiento, sino más bien en producirlo por escrito. Esta figura del escritor historiográfico es muy apropiada para pensar el caso de alguien que ha oído un relato y tomó nota del mismo. El sinégrafeus se oculta y pone el acontecimiento por delante como hiciera un estenógrafo en la época actual. En el caso de Fedón, asistimos a una ficción cuya propia coherencia interna necesita justificar. El conocimiento por parte del escritor sobre lo ocurrido aquel día en que murió Sócrates, si hay algo que caracteriza a los diálogos socráticos, son los detalles narrativos que permiten ver como si fuese una imagen lo narrado, como si alguien hubiese escrito lo que Fedón le narró a Ecuécrates. Ese alguien es el autor ficcionalizado en el texto como narratario, nexo entre la palabra hablada y la palabra vista. Lo dicho hasta aquí invita a que reveamos la dicotomía propuesta más arriba entre la interpretación de diálogos como trazos escritos de lo dicho realmente o ficción compuesta, buscando integrar ambas opciones. Creemos que esa sensación de que alguien cual estenógrafo tomó nota de lo dicho en los diálogos debe incorporarse dentro de la consideración de los diálogos como ficciones. El Fedón es un relato ficcional que incorpora el recurso realista del transcriptor o sinégrafeus, propio de la escritura historiográfica, para dotar de más realidad al diálogo y generar así la sensación de que el escritor pone por escrito lo que escuchó de Fedón junto a Ecuécrates, oficiando de mediador entre el acontecimiento y los lectores. La figura del sinégrafeus en la escritura historiográfica supone el ocultamiento del autor para dotar de objetividad lo narrado. En este sentido es que consideramos más apropiado interpretar al locutorio anónimo como un sinégrafeus ubicado en el mismo plano diegético que el narrador, permitiendo justificar la ausencia de Platón en la muerte de Sócrates y su paralelo con conocimiento de las últimas palabras del filósofo. La lectura en voz alta, propia del contexto sociocultural de la época, ubica al lector en el rol denunciatario. Perdón, la lectura en voz alta, propia del contexto social, ubica al lector en el rol denunciador al encarnar las palabras escritas y dotar de sonoridad al signográfico, reviviendo ese acontecimiento en cada lectura que se carga de realidad, incluyendo al escritor entre los narratarios y haciéndonos creer que estamos junto a Platón en ese momento cuando tomó conocimiento de las últimas palabras de su maestro. Conclusión. La ficcionalidad de los diálogos se sostiene sobre recursos estilísticos que los dotan de realidad. El hecho de que Platón se reconozca ausente de lo narrado lo ubica inevitablemente en el rol de narratario dentro de la ficción de la historia. Creemos que es posible interpretar la figura del locutorio mudo de Desclos como la manera que tiene el autor de justificar su conocimiento de lo acontecido, haciéndose presente entre la audiencia del relato. De este modo, cada uno de los niveles narrativos nos cuenta dos distintas cosas. Por un lado, lo dialogado por Sócrates con Simias y Cebes nos hacen saber las últimas palabras del filósofo, y por otro, el diálogo entre Fedón, Ecuécrates y el locutorio anónimo nos muestra el modo en que el escritor tomó contacto con esas palabras. De este modo se justifica la ausencia de Platón en el acontecimiento de la muerte de Sócrates y su posterior conocimiento sobre el hecho.
dado el contexto de entrecruzamiento entre oralidad y escritura, el escritor es el mediador entre el relato de Fedón y la vista del lector, que le devuelve la oralidad al texto en cada lectura en voz alta, donde el oyente revive el momento en que el autor tomó conocimiento. Por último, queremos remarcar la influencia de las narraciones historiográficas en la escritura platónica, que puede advertirse en nuestra consideración propuesta de un alocutuario mudo que funciona narrativamente como un syngrapheus del acontecimiento. En este sentido, nos interesa pensar la influencia de la historiografía en la escritura platónica, ubicando a nuestro autor como el primer historiador de la filosofía, en la medida que se inscribe como transcriptor de narraciones dentro de la ficcionalidad de los diálogos, produciendo por escrito lo narrado. Gracias, Rodolfo, por el trabajo. Siempre es muy interesante esta línea que venís explorando hace rato. Te he escuchado otros trabajos sobre este tema, en otros diálogos, en el Fedón es la primera vez. Y tengo la siguiente duda con respecto a la, sobre todo al final, ¿no? A esto de poner a Platón en ese lugar del supuesto anónimo como quien escribe el diálogo en definitiva y se entera de los acontecimientos porque estaba enfermo, ¿no? Se nos dice ficcionalmente. Es una duda, es un territorio medio especulativo por momentos, ¿no? El de darle nombre a aquello que no lo tiene, porque es anónimo. Pero es lo siguiente, lo que dice Écrates, vos citás 58D, si no me equivoco, a propósito de ese gemín y de ese humín, y el punto en el que Écrates pasa de la primera persona del singular a la primera del plural, es ni bien empieza el diálogo, ¿no? En 57A, él dice, con gusto te escucharía, no le dice a Fedón, contanos lo que pasó con Sócrates, con gusto te escucharía, y de inmediato agrega, porque ninguno de los ciudadanos de Fliunte va seguido a Atenas, de manera que no estamos enterados de lo que ocurre. Y en ese estamos enterados empieza el plural. De ahí en adelante empieza el plural. De manera que Écrates, entiendo, se refiere a, bueno, nosotros los ciudadanos de Fliunte. Primera cuestión. Por otra parte, ponerlo a Platón en ese lugar implicaría, si es que no estoy equivocado en lo que digo, hacer de Platón un ciudadano de Fliunte, cosa que sabemos que no fue. Pero además hay situaciones históricas, ahí Fliunte estaba bastante aliada con Esparta y había avanzado sobre Atenas, ¿no? Estoy hablando del momento de la fecha dramática del diálogo, no de la fecha de composición, obviamente. Digo, ¿no? De manera que al mismo tiempo poner a Platón junto con Écrates, aun cuando no fuese un ciudadano de Fliunte, implicaría ubicarlo en un contexto que históricamente, ya que vos citás Tucídides, con Atenas no era un momento demasiado amistoso. No obstante, más allá de esto, digo, ¿te parece que esta observación del paso de la primera del singular a la primera del plural, siendo referencia a los ciudadanos, atenta contra este anónimo para este diálogo en particular, o se puede salvar de algún modo? Y gracias de nuevo por el trabajo. Gracias, Esteban, por la observación, es muy rica. Es interesante lo que decís, pero dado que en los diálogos que tienen esta estructura bien narrativa, no es la primera vez donde se utiliza eso, un plural en segunda persona o en primera, y donde el que pregunta es uno solo. Digamos, como que se da a entender que hay otras personas. Si bien cabe la posibilidad, ¿no?, de pensar este plural como los habitantes de Fliunte, primero el hecho de que aparezcan otros diálogos recurrentemente, ahora no tengo bien presente exactamente dónde, pero aparece esta audiencia silenciosa. Y en este caso particular, yo cuando hablo de la presencia del escritor, hablo claramente de la ficcionalización, ¿no? Lo llamo Platón porque Platón es el autor, pero
cabría la posibilidad exactamente de que el autor se represente en tanto escritor, porque no como un habitante de esos pados, claro. Digamos, no es que directamente no como Platón, sino como la representación del escritor, del encargado, el que toma nota. Eso. Tiene que ver con lo que preguntaba él, porque yo también lo estaba pensando, eso, si ese nosotros está continuando a los foráneos, etc. Pero además, lo que me parece a mí es que hasta qué punto resolver el problema de, bueno, y entonces, ¿qué estamos leyendo aquí? Cuando en 58, ahí al comienzo, bueno, no al comienzo, por el medio, ¿no? Cuando está citando, enumerando a los presentes, ¿no? Platón de hoy, my Senei, ¿no? En 59b10, ¿no? Eso es un... Hay muchas menciones de distancia, de distancias temporales y espaciales al comienzo, pero no pueden estar porque sí. Según se ve, el diálogo tiene muchísimo que ver con alguna importantísima distancia. ¿Por qué no? Y entonces, si buscamos entre esas distancias triviales una distancia no trivial, salen unas cuantas, pero una es esta. En la conversación introductoria, la última aparición de una distancia es esta. Tal distancia que nos deja a los lectores como con los pies en el aire. Dice, anda, pues si el autor no estaba presente, entonces ¿cómo se ha enterado? O sea, es una ironía, mayor ironía no hay. O sea, Platón es un humorista gigantesco, un humorista tan grande como Shakespeare, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto pretender resolver eso como si fuera un defecto del diálogo de alguna manera no contribuye a empequeñecer un diálogo que quizá, justamente dejando eso en el aire, tiene más, respira más y nos lleva más allá, ¿no? Es más filosófico. Yo lo veo así, no sé. Sí. No creo que ambas cosas excluyan, ¿no? La comicidad con la filosofía, o no sé, pueden estar todas unidas. Y sí, pero también me cabe, creo que es lindo destacar, sí, hay distancias, pero también son distancias que acercan. Porque justamente esta distancia, cuando uno lee los diálogos, o en este caso el Fedón, uno siente que estuvo ahí viendo la escena de la muerte de Sócrates. Entonces, es una distancia que acerca. Sí, te quería preguntar, Rodolfo, sobre este último párrafo con el que concluís, el historiador de la filosofía, ¿sí? Ahí se me... tenía una complicación por el... Me parece que va en la línea del Singrafeus, ¿no? Del que transcribe. Pero hablar de historiador cuando se trata también de toda una producción ficcional que implica estos niveles de distanciamiento, ¿sí? Me resultaba... Si lo podrías explicar un poco más. ¿En qué sentido es historiador de la filosofía cuando, bueno, para lo que es el paradigma histórico siempre se trata de un reflejo de los... hechos particulares al estilo de acontecidos, ¿no? Tucídides, Heródoto, ¿no? O sea, porque uno lee eso. Sí, pero por eso mismo traía, sí, historiador en el sentido de Tucídides. Y como él mismo, cuando comienza la guerra del Peloponeso, dice: Tucídides ha tomado por escrito la guerra, y dice Singrafeus, Singrafeus, el verbo. Es un tomar por escrito algo que al mismo tiempo lo está creando, digamos, historiador en el sentido así de hacer una escritura de los acontecimientos como si hubiese estado ahí presente. Porque esa es el historiador siempre en estos términos da la sensación de que estuvo ahí y que puede dar... Impostar el tono. Claro, impostar en ese sentido. Pero sí, tengo que seguir
trabajando quizás esta visión de Tucídides, la historiografía de Tucídides, y ver en qué otros aspectos también se puede aplicar al caso platónico. Gracias. Una pregunta sobre la idea del autor platónico como Subgraphius, y lo que me llama la atención es un fragmento de la letra Z de Platón, sí, en que Platón dice que no hay ningún subgrama de Platón, subgrama sustantivo que corresponde a Subgraphius. No hay ningún obra escrita relato, tratado de Platón. Entonces, dado eso, ¿qué piensas la distinción entre la práctica narrativa de Platón en los diálogos en oposición con lo que él llama el subgrama? Bien. Bien, gracias por la observación. Voy a tratar de rever ese pasaje de la carta séptima, pero bueno, siempre, ¿no?, siempre es muy, muy polémico conectar la carta séptima con los diálogos y todo eso, pero yo creo igual que es muy enriquecedor y que bueno, que podría ser, verse también como una ironía, no sé, bueno, habría que verlo bien, pero no lo tengo pensado con la carta séptima, pero gracias por la observación, lo voy a... Thank you for coming. Let me begin with a couple of apologies. This talk runs about 1 minute over time. And it's very different from the version that you've got in the booklet, so I would not bother attempting to read along with that one. All right, so the theory of forms is not typically treated as Plato's major contribution to natural science, but in the Phaedo, that's exactly how it's packaged. It's a methodological improvement on pre-Socratic science, designed to answer the same questions. Why does fire melt snow? How do biological organisms develop? Only to answer them with greater exactitude. Now I'm going to talk about how the method of scientific explanation developed in the Phaedo is supposed to work, and why Plato sees it as an improvement on pre-Socratic methods. I'm going to focus on the final part of Socrates' intellectual autobiography, what he calls the clever answer. But to do this, I need to give a rough sketch of how I understand the argumentative structure of the autobiography and how the first and second salings relate to one another. So the first saling, Socrates' account of how he became dissatisfied with natural science, is familiar enough. Having heard that Anaxagoras explained the world through the action of a beneficent guiding intellect, Socrates rushed out to buy a copy of his book. But he was disappointed to discover that Anaxagoras' causal explanations didn't actually appeal to this intellect. Invigorated nonetheless, Socrates struggled to invent a mode of explanation which would give him what he wanted from Anaxagoras, one in which all phenomena are revealed as being for the best. So this raises a question. What is it that Socrates likes about for the best type explanation? What do they do that other methods cannot that makes them a better basis for natural science? Now Socrates gives us a number of examples of scientific explanations that he accepted in his misguided youth, but now rejects. If we track the rejected explanations and the reasons that he gives us for their failures, we can establish what he wants out of an explanatory method. So for instance, one failed explanation goes like this. Simmias is taller than Socrates because of his head. Or Socrates is sitting in prison because of his bones and sinews. Or the earth is in the center because it is supported by air. Now the Phaedo tells us that these examples share in the mistake of explaining a fact by identifying another fact which is a mere condition of the explanandum. Socrates could not recline in prison without his bones and sinews, so the bones and sinews explain why he is sitting in prison. When natural scientists want to explain why such and such is the case, they look for another such and such, without which the first could not be so.
But this, thinks Socrates, is to confuse necessary conditions for causes. And he says that natural scientists fail to discern that the actual cause is one thing, but that without which the cause could not act as a cause is quite another. So, why does he feel that necessary conditions can't do the work of explanations? Socrates gives us a few related reasons for thinking that they can't. First, necessary conditions just don't have a strong enough relationship with their explananda for him. They're necessary, but his problem is that they do not necessitate. Now, it's true that the Earth could not be in the center of the universe without air to support it, but air could just as well support it in the bottom right corner of the universe. The centrality, which is the explanandum, is not directly entailed by the cause identified. Second, necessary conditions can explain not only alternative states of affairs, but even directly opposed ones. For instance, Socrates notes that if we say that Simmias is taller than Socrates by a head, we commit ourselves to the claim that Socrates is smaller than Simmias by the same head. And finally, there's something arbitrary about the particular necessary conditions that natural science fixates on for its explanantia. So Socrates notes that his bones and sinews do in some sense account for how he's sitting in prison, talking to Cebes and Simmias, but by the same standards that allow them to account for this situation, so do many other things. Voices, air, hearing, and 1,000 others, kaiala muria. So we have three desiderata for a real, true cause for Socrates. One, causes have to entail their effects, they have to guarantee them. Two, causes cannot have alternative or contradictory effects. And three, causes can't be arbitrary. So these criticisms give us some insight into what Socrates thinks a true causal explanation needs to do. Pre-Socratic science, with its fixation on necessary conditions, works backwards from what has happened. It picks out some facts, which are conditions for the present state of affairs. But these facts will not logically entail just precisely what has happened. And Socrates wants a science that can do this, that can work forward, one whose causes are so precise that one can deduce from them only one possible effect. Since his bones and sinews could just as well have helped him escape to Megara, they're useless for understanding his stay in prison. And this brings us back to what appeals to him about the for the best type explanation. Socrates seems to believe that cosmic teleology gives us a framework for finding causes of the kind he likes, and this is why Anaxagoras' intellect so excited him. If the universe were arranged by a beneficent intelligence, we would have the formula for finding an adequate explanation for any fact whatsoever. The teleological hypothesis allows us to assume in advance that if something is the case, then it's the best possible arrangement. Figuring out why it's best will provide us with an explanation meeting all of the strictures set out in the Critique of Natural Science. In this world, everything from a complex state of affairs to the simplest particular will be good in such a way as to entail all of its other features, including its existence, and each thing's peculiar goodness will fail to explain anything but it. This meets the desiderata that I set out before. Every P can be adequately explained when we discover why P is best, and that explanation will hold for P alone. So, on my view, Socrates prefers a teleological cosmos not for moral reasons, but because it would provide grounds for an adequate science of explanation, and that is the appeal of things being for the best. This gives us our second question. If I'm right about this, what is his problem with Anaxagoras? Now, many scholars have held that Anaxagoras' noose doesn't do enough for Socrates in his cosmology to qualify it as teleological, and that's the problem. But that's not the criticism actually given in the Phaedo. Socrates' problem is not with how Anaxagoras' universe is set up, but with the account of it that Anaxagoras gives in his book. I quote from 98a(7-c2). Socrates says, "I never thought that Anaxagoras, who claimed that things were arranged by intelligence, would adduce for them some cause other than it is best for them to be as they are. But the man made no use of intelligence, nor accounted it the cause of the cosmic arrangement of things, but instead assigned responsibility to airs, ethers, waters, and many other strange things." The real critique here is that Anaxagoras personally ignores the explanatory resources that he set up for himself. Instead of telling us why everything is for the best, he offers mechanistic accounts of how motion and matter produce the world as it is. His book tells us not about Noos's intent, but about Noos's tools. Now, we know that Socrates tried for some time to give a for the best type account of the universe, and we also know that in the Phaedo, he claims to have failed. He abandons the project as simply too difficult to pursue. The second voyage, his development of the theory of forms, is presented as a second best method of explanation. So my question is, in what sense is the theory of forms a consolation prize for teleology? Now that we understand Socrates values teleology for the kind of scientific explanations it makes possible, we're much better placed to see how the theory of forms replicates these advantages.
In his account of the second sailing, Socrates tells us there were two stages in its genesis, which he calls the simple-minded answer and the clever answer, and I'll take each in turn. So Socrates calls the simple-minded answer safe but stupid. Safe because it's undeniably true, stupid because it has a severely limited range of application, so limited that there's little to recommend the method beyond its truth. The form of the simple-minded explanation is familiar to any reader of Plato. Toi kala panta ta kala gina ta kala. All beautiful things are beautiful by the beautiful. What does this mean in the context of the Phaedo? And why does Socrates think that it's a real explanation? Why does he think it gives us a true cause? The answer lies in Plato's notorious view of property possession through form participation. The core of the view is this. Every feature of a particular is grounded in a property it actually possesses because it's participating in a form. If Socrates is small, it's because he possesses something called smallness. This smallness is not a creature of the mind. It doesn't derive from his relations to larger things. Rather, his antecedent possession of smallness is what allows us to see him as small and to compare him to larger things in the first place. In brief, if X is F, even if it's F compared to Y, it is because X has the property F-ness. So given this view, the simple-minded method, that beautiful things are beautiful by the beautiful, is good at answering a very particular kind of question. Why is X F? Now, by taking for granted this account of property possession, Socrates can answer at least these why is X F questions with the strict precision that he's demanded. If every feature of a particular is caused by a property it possesses, then to explain why X is F, all we need to do is point to the property of F-ness in it. Socrates is small because he possesses smallness. And this kind of cause meets our conditions. The only thing smallness is ever going to explain is why something is small. It will never be the cause of any other feature or state of affairs. Nothing is large because of its smallness. The only thing the property of smallness does is make those particulars which possess it small. So, the simple-minded answer, in the sole case of explaining why X's are F, replicates the advantages that Socrates saw in cosmic teleology. It gives us true causes. However, the problems with this method of explanation are pretty manifest. While the simple-minded answer does meet Socrates' criteria for adequate explanation, it comes at a very high price. It seems totally sterile. All it can do is explain that if things are if, because they possess if-ness. Now, many facts do take this form. Helen is beautiful, Socrates is small. But there are facts that science needs to account for that the simple-minded answer cannot, a fact like fire melts snow. So, how can the simple-minded answer solve scientific problems like this? And if it cannot, why does Socrates think it is worth pursuing? Now, Plato's triumph in the Phaedo is to successfully elaborate the simple-minded answer into a much more powerful method of scientific explanation, one which can deal with problems like why fire melts snow. This is the clever answer. But to understand just how clever it is, we need a little more background. The Platonic analysis of change developed in the Phaedo is at 70d through to 72a. Its central principle is that whatever has an opposite comes to be from no other source than its own opposite. Hosois estiti en antion, metamothen alothen auto gignestai e tu auto en antiu. The things that have opposites are defined in terms of properties. In Socrates' examples, the smaller thing comes to be from the larger thing, the worse from the better, and the juster from the more unjust. We're told that when particulars like a person change, they do so either by wholesale generation or destruction, say when a person is born or dies, or by exchanging one term of a pair of opposite properties for the other, when a hot person becomes cold, a small person becomes big. So with the exception of wholesale generation and destruction, all changes are held to proceed along a scale whose termina are a pair of opposed properties. All such changes are simply changes of one property to its opposite in a given subject. But not all changes function like this. If you take an acorn which grows into an oak, there's no clean way to treat this change as a property being exchanged for its opposite. From acorn to oak is an enormously complicated process made up of innumerable alterations, and it's not very satisfying to say it's exchanging acornness for oakness. How can we explain it without falling into the imprecision and arbitrariness that Socrates has already disavowed? Where can we find a cause with the relation of necessary and exclusive entailment of its effect that Socrates wants in a scientific explanation? Well, Socrates thinks that by breaking down a complex change into its component changes, we can make use of the simple-minded answer even in this very difficult case. So the trick here is to treat the growth of the whole oak not as a change, but as a set of changes, or rather property exchanges.
Each of these changes will fit beautifully into the opposites-to-opposites schema laid out earlier in the dialogue. Socrates begins his account of the more clever method by noting that when we take change in this way, properties themselves are only ever generated or destroyed. The generation and destruction of properties is what allows particulars to exchange properties, and this property exchange is the basis of all changes in particulars. Part of the acorn becoming the oak is the destruction of smallness and the generation of largeness. Every change a particular undergoes can be reduced to the replacement of some property or set of properties by their opposites. Macro-level changes, like acorn to oak, are really just sets of micro-level property exchanges. And crucially, these property exchanges are governed by laws of exclusion between a property and its opposite. So for Plato, the relations between opposite properties are a priori. Hot is definitionally exclusive of cold, small definitionally exclusive of large. Moreover, properties have only one relation. The only thing which hot excludes is cold. There can be no relation between hot and white or hot and small. Socrates, beginning at 102d, combines this account with his account of property possession, and he produces between the two a way of describing change which will form the basis of the clever answer. So I'll read this part aloud. It seems to me that not only is largeness itself never capable of being at once large and small, but that the largeness in us is also never able to admit the small, nor to be overcome by it. Instead, one of these two things happens. Either it flees and yields its place whenever its opposite, the small, approaches, or as its opposite arrives, it is destroyed. It cannot endure having received smallness. It cannot be other than it was. I can receive smallness and endure, still being what I am, the same person, but small. But largeness dares not be small, being large, and it's just the same for the smallness in us. It can neither be nor become large. When an exchange of opposed properties in a particular happens, the particular changing has very little to do with it. In the simplest terms, all that's going on in a particular's change from large to small is smallness approaching largeness. The largeness must either yield its place or be destroyed. So what's any good about any of that? Why does Socrates want to explain change in this extremely artificial way, and why should a pre-Socratic scientist prefer this method of explaining natural phenomena? Despite the outlandishness of the theory and despite the sort of unsatisfyingly vague talk of places and approaching, I think Plato is onto something really exciting here. This theory of change gives us the resources to describe acorns becoming oaks with as much exactitude, as much certainty as we have in the simple-minded answer. The simple-minded answer lets us say things, why things are the way they are. X is F because it possesses F-ness. But the clever answer lets us treat changes with the same exactitude, and Fx becomes not F, because not F-ness is incompatible with the F-ness that it had before. So when not F-ness approaches F-ness, only one thing can happen. F-ness goes away. Not F-ness can have but one single effect, namely the replacement of F-ness. It can never be responsible for anything but this, and it must have this effect. So it satisfies the conditions that Socrates earlier placed on his notion of a true cause. We've identified here a true cause not just for some particular being a certain way, but for a particular becoming some other way. So this doesn't quite get us to why fire melts snow, and Socrates' next move is to introduce something that looks like a theory of essences, his theory of essential bearers. Particulars, although they receive a predicate for each property that they possess, are different from their properties. Fire is not heat, snow is not coldness, but there are some cases where there appears to be a relationship of dependence between a property and a particular and certain of its properties. Fire is different from heat, but if it weren't hot, it wouldn't be fire. Once it has received the cold, says Socrates, it will never dare to still be what it was, namely fire, and be cold. So, what happens when, in the process described, the coldness in snow gets destroyed or replaced by an approaching heat in some fire? Since snow is definitionally a cold thing, in this exchange of coldness for heat, it will cease to be snow at all. I think that in the Phaedo, Plato is treating names like fire and snow as markers for specific sets of properties. Names of particulars name sets of properties, and when a set of properties does not match the set we name by X, then we do not call it X. When fire loses its property hot, it can no longer be fire. And what this gives us is a powerful method of explaining causal interactions between particulars. If particulars are treated as determinate property sets, they can act upon one another only as sets of properties approaching their opposites, sets of not Fs approaching Fs. When fire approaches snow, the coldness in the latter must yield to the hotness in the former or be destroyed. And once the coldness in the latter
is destroyed, the property set no longer contains all the properties definitional of snow. The snow ceases to exist since the complete set of properties that snow defines has ceased to exist. And that is how fire melts snow. This is the explanatory method which will allow us to give true causes for complex causal interactions and changes. This account is reductive. It gives grounds for just scratching particulars out of the world. Curiously enough, that's not what Socrates does with it. And the final, most brilliant move of the second sailing is to rehabilitate the kinds of causes already banned in the discussion of pre-Socratic philosophy. He attempts to show that even if we accept all the principles on which the simple-minded answer rested, the clever answer not only preserves bodies of knowledge which explain things in terms of particulars rather than properties, but can ground their explanations in the same certainty we did gain by the simple-minded answer. And this is achieved at 105b6 through to c6, where Socrates says that if asked why a body is hot, he no longer needs to restrict himself to the simple-minded answer. He says, I can give you a cleverer answer developed from this discussion. Fire is in the body. Nor, if you ask what arises in a body to make it sick, would I answer sickness. Instead, I would say fever is in it. Fever being a determinate property set, including sickness, which, in approaching the human, has driven out health. Unlike human, the property set fever definitionally includes sickness. Not only this, it ties the human's possession of sickness to its possession of a number of other properties. In the approach of fever to the human, health becomes sickness, coldness becomes hotness, dryness becomes dampness, and many more properties are replaced by their opposites. By using these conventional labels, human and fever, we can assign the coldness, dryness, and health to the single property set human, and the hotness, dampness, and sickness to the single property set fever. Once they are so assigned, we can say things like fever arose in the human to denote the entire set of changes observed by the doctor. The clever method of explanation lets us think about change in terms which, while not yet maximally reduced to oppositional properties, are so reducible. Even though a Plato-approved mathematics, medicine, or chemistry, and so on, would seem to utilize particulars in their explanations, these particulars are conceived of as the property sets that they really are. So we can retain a chemistry, a medicine, or a mathematics that does not contradict Plato's simple-minded answer. And this gives us the full range of the clever method of explanation. Complex changes and causal interactions between particulars on the macro level can always be explained by opposed properties interacting on the micro level. Once we've accepted this, we can rebuild a natural science in such a way that its laws are not derived from experience, but from what Plato sees as a priori truths, such as hot is the opposite of cold. And every phenomenon, since it's explicable in terms of property possession and exchange, will have a true cause, one that necessarily and exclusively entails its effect. Thank you. You said because you have a fever could be an answer, but I'm just wondering whether it could become a real answer, because I have a sickness and I have a fever, and there I see a doctor, and if the doctor says you have, because you have a fever, it doesn't explain anything to me. That's true. So the fever is the example that Socrates uses in the text. I will defend it to the extent that if I go to the doctor and I say I'm feeling sick and she says, well, of course, you possess the property sickness, I would prefer an explanation that made use of fever than to this property possession account. Thank you. You mentioned at the beginning that, as of course we all know, one of the main things Socrates wanted from Anaxagoras was a teleological account. And you suggested that his later second best, his second sailing, could provide something like that. But I didn't quite see by the end of the presentation how we had got back to teleology. Maybe we got back to good explanations. It's not just hot because it's hot, instead it's hot because there's fire. But where does the for the best come into that? Right. So the central claim that I'm making is that what Socrates likes about for the best type explanations is not just that they are for the best type explanations. It's that they fulfill a certain set of explanatory criteria. And I'm saying that the theory of forms developed in the second sailing
fulfills the same explanatory criteria without making any kind of for the best teleological type explanations. Does that make sense? Yes. Okay. Okay, so thanks. Really sympathetic to a lot of what you're saying here. I had a question about, I think you at various points towards the end of the paper referred to things like fever as property sets. Yeah. Is that correct? Like, you did say that, right? Yeah, I did. So I was just wondering if you could expand on that a bit more. So I'm assuming that the idea is that fever is like the property set of sickness plus hot, where hypothermia would be sickness plus cold. But if that's how you're thinking about it, I'm wondering, does that extend to all the other cleverer answers? So then, like, what is two-ness the property set of? What is the soul the property set of? And also, like, why wouldn't, it almost seems like things like sickness should be what we consider the property set, like the sickness is the property set of fever, hypothermia, malaria, et cetera, rather than the other way around. So if you just want to say anything more about that. Right. So when I talk about property sets, I'm trying to avoid attributing to Plato any strong metaphysical claim here. I think this is really just a conventional use of language claim that he's working with. And I think it really is the most problematic piece of this piece of philosophy in the Phaedo. Because first, there doesn't seem to be anything binding together these property sets. And this is a real problem when you get to the proof of the soul. So if we say that life, or the property of being alive, is particularly is special because it cannot be destroyed. Like you were at Sebi's talk this morning? Right, so life must retreat. But if we take the soul to be a compound of properties, I don't think that there is any good reason to see why the rest of the properties associated with life in the composite soul should retreat. This is a real weakness of the account. I'm hoping it's Plato's weakness and not just me being an idiot. But as for the other thing you said about malaria and Phaedo being subordinated to a class of sickness, is this what you're thinking? Or it's just there's lots of ways you can take the language of sense here. Yeah. So I was just wondering which way. So fire is probably an easier example for me to work with. Fire is going to be definitionally hot. That's one property within the set fire. And that's what we get in the text. But presumably anything that wasn't bright would not meet Socrates' criteria for fire. So it seems that there you'd need hotness, brightness, dryness, etc. for him to be talking about fire at all. So that's why I'm attracted to thinking of these as sets of multiple properties, compounds of properties. Thank you, Thomas, for the talk. It seemed to me that you tried to naturalize what Socrates is up to as much as possible in terms of a reduction to, let's say, empirical physical qualities and trying to sort of demystify what's going on. But I want to push back against that and say that I think that there's a way of looking at what's going on in the Phaedo as importantly relying on, we could call it moral and even aesthetic qualities early on. So I'm referring to what's called the cyclical argument. And at 71E, this idea of an opposite coming to be from its opposite, the reason why it's accepted, and this is what Socrates says, are we going to anti-apo-didomai? You know, are we going to render back, are we going to give back, or sort of, you know, give what we owe, right? Or are we going to make nature lame? Kole. Are we going to make nature one-sided? And so I think, in a certain sense, Socrates is relying on an aesthetic moral quality to get the result that he wants of opposites coming from opposites. And he'll use this opposites coming from opposites in later parts of his other arguments. Right. So I suppose for me, if Socrates is relying on sort of aesthetic intuitions to push important premises of his argument, there's not much point in reading Plato. It's not great philosophy. That's my taste. So I am interested in demystifying it. Maybe that's not an appropriate approach to the Platonic dialogues, but it just seems it makes it much more similar to, let's say, Anaximander, where retribution was nature, had to give back retribution.
know. And so it brings Socrates and what he's doing in the Phaedo much more closely aligned to the natural philosophy of Greek practice. Right. I feel like Socrates uses a lot of kind of metaphorical or personification type language techniques when he's talking about the theory of forms. So when he talks about particulars striving to imitate the forms, I take it that is supposed to give us some sense of what the theory is like, but not be a literal description of what a glass is doing when it instantiates the form of a glass. Again, I think this is probably just a difference in approach. I'm not sure I can give you a satisfying answer beyond that. Thank you, Tom. Very nice account of things. I want to go back to the set of properties thing again. It sounds to me, I guess you want it to be non-metaphysical, but it starts sounding like a kind of bundle theory or something like this, which is metaphysical. But my suggestion here is that Plato seems to be moving for the first time in the direction of notion of essential properties here. And it seems that's crucial to what he's doing. He's identifying something that is essential, definitive, necessary property of certain things like heat or fire, etc. And at that point, it seems like he's actually, again, he's starting to think about what makes an X what it is, an F or something like this, and some property G that is maybe not part of the immediate description of it, but it's something that makes it happen. Just your thoughts on that, because I think this is extremely important. And as Gregory Glasgow puts out, this is the beginning of logic, where you have these sort of necessary connections between properties and stuff. It's a crucial move, however exactly you describe it. Right. Yeah, I think that's exactly right, and the Phaedo is certainly the beginning of Plato's wrestling with what essence is going to be. But I think that at this stage, he has a lot of trouble accounting for the unity of an essence. This is a problem that will come up, especially in the Parmenides and in the Sophist, where it seems to rest in his desire to take unity as a property that's on a level with other properties, as well as being on a level with other properties. So his real struggle, something that I don't think he successfully overcomes here in the Phaedo, is he has this notion of essences, but he's really got not yet the metaphysical tools to have essences as some kind of causally important thing in the world. So I'm trying to keep that out of talk about the Phaedo, but I agree that that's probably what he's got in mind.